y los fumones de allá. Y los de allá. Y los fumones de allá. Para los que no me conocen, mi nombre es Elgi Prada y yo represento el rap marihuano, el rap cannabis, con la lírica activa del cannabis expresada en una forma rapera. A mí me dijeron que me pidieron el favor que hablara de parte de mi compañero Lucas, el canal canábico colombiano. Un saludo a todas las comunidades que nos están acompañando aquí el día de hoy. Me pidieron que hablara, pero yo no soy muy bueno hablando, yo soy mejor cantando y rapeando. Y yo canto es rap marihuana, así que cuando quieras allá en el mix, me lanza la pista, me hace el favor. Esto se llama I Get High. Yo nunca voy a escribir muy directa, muy enfrente de la cara. Yo verdaderamente no tengo tabú ni me pagan artículos para hablar, yo solamente digo lo que digo y me expreso a través de mi música de esa manera. Soy un consumidor de marihuana activísimo, reactivísimo. Fui un consumidor de heroína y azúcar y la música y la marihuana me sacaron de ese mundo. Llevo 6 años limpio y pues independientemente de que por ahí me tiene un teatro rompido, pero no quedamos en detalle, solo consumo el marihuana día a día. Y pues bueno, ya ustedes saben el teatro que me conocen. Cuando quiera yo. Venezolano, viviente en Colombia, que me convierte en un rapero, marihuana y latino, y lo que se hace en curso de la vida, y con lucha de la marihuana. Ey, la cámara más tío, verdad, es fumones. Ey, la manipulación, directamente, a partir de este momento, para empoderarte de tu sonido oficial, así que prepárate, en instante, full boy. Oye, la marihuana de verdad, esto es una lista, esto es un estilo de vida, así como cualquiera, escúchate bien. Oye, desde Venezuela, China, el show, las marihuana, representaciones, biblioteca, no flow, pa' que tiene una pa' consciente y son, que pego fuerte como humo de flor, a través del exceso, sentí la más relajación, normal. Yo fumo marihuana medicinal, y a la mierda todo el que venga a criticar, ninguno de ustedes me da pa' comprar, así que sus opiniones, su lado arriba se la puede desviar, yo no soy asesino, solo fumo pino, solo equipo a la policía que no deja. No ando robando, yo solo me estoy trabando, así que con permiso, que ya mi se me está pagando. Dame un si te gusta lo que escucha, aquí no está. Verdadera lírica marihuanera, con respeto, con muchísimo respeto para el consumidor y para la consumidora también. La idea es que nos respetamos y que lleguemos un acuerdo todos. Y yo, por favor, necesito un espacio para fumar cerca de mi barrio. Es prácticamente expresar lo que muchos en la calle no tienen la oportunidad de pararse aquí y en la calle son 3-4 minutos. Es una lírica directa, es una lírica sin punto, sin coma, es la voz de muchísima gente, de muchísimos marihuaneros, unión en lo que yo hago porque soy callejero 100% y estoy en la calle escuchando lo que la gente comenta, lo que la gente dice y prácticamente en eso baso mi lírica. No es solo mi opinión, sino el de muchos. Y dame una bulla si de verdad piensas así un poquito como la... ¡Sí! Hablando de formas de pensar, yo soy un poco sarcástico también, ¿no? A la hora de escribir. Y como a la gente le gusta que le digan las cosas de una manera delicada, ¿verdad? Entonces también lo pongo de una forma delicada y sarcástica, como tratando como que de adaptarse a la sociedad un poco hipócrita con el tema del consumo de las drogas. Esta próxima canción se llama Dile No a las Drogas. ¡Eso! Es difícil escuchar eso, pero van a ver por qué digo Dile No a las Drogas. Cuando quiera, en el mix. ¡Eso! Oye. Sí. Esto, este es mi último trabajo llamado Codeína.
Para los doctores, ¿saben qué es Covino, no? Fiancio. Era una forma de no tomar alcohol, tomamos otro tipo de cosas. Oye, escúchate, ¿sabes? Bueno, no me va. Eso es delicado.